Miren, voy a denunciar esto que está pasando en la terminal de ómnibus nacional aquí en Cuba. Y esto lo hago con todas las pruebas habidas y por favor. A ver, pido por favor que compartan. La situación que está viviendo el cubano hoy en día es bien difícil y enfermarse es una pesadilla. Muchos conocen que yo tengo a mi abuela enferma en Manzanillo. Está enferma. Y como toda cubana de a pie, tiene carencia de medicamentos. Después de mucho sacrificio, después de hacerlo habido y por haber por conseguir los medicamentos que mi abuela necesita, un familiar mío se traslada, consigue pasaje y se va para Manzanillo. Le recogen los paquetes porque no los podía llevar en la mano, lo echó en la parte de abajo del maletero y se acaban de robar el paquete de mi abuela. Sencillamente así, tengo los papeles del código, de todo. Pero eso es la segunda vez que me ocurre en la terminal de ómnibus nacional. Estoy denunciando que en la terminal de ómnibus nacional, los que trabajan en combinación, no sé con quién, son unos ladrones, delincuentes, mentirosos, estafadores, que no creen en la madre que los parió. Mi abuela está enferma y se acaban de robar los medicamentos para mi abuela. Yo voy a denunciar hasta las últimas consecuencias. Compartan. Necesito que compartan. Voy a hacer la denuncia así y voy a hacer la denuncia en la policía. Todo el turno que estaba ayer de guardia en la terminal de ómnibus nacionales, tengo los comprobantes, tengo todo. Se robaron el paquetico de medicamentos de mi abuela. Sencillamente así. Medicamentos que le corresponden en la farmacia y no le dan porque supuestamente no hay. Medicamentos que tuve que comprar muchos a sobreprecio, porque en las farmacias como la de aquí de Quisa trabajan a puertas cerradas, los farmacéuticos se los roban y los venden a precios desordenados. ¿Qué? Medicamentos que nosotros compramos porque estamos desesperados, porque queremos que nuestra familia viva. Y sencillamente, después de pasar muchísimo trabajo para conseguir los medicamentos, los envío con una persona que sacó pasaje, que le dieron el comprobante, y esta mañana, ahora temprano, al llegar a Manzanillo, el paquete no aparece. No aparece. Estoy denunciando que la terminal de ómnibus de La Habana, los que trabajan son unos ladrones, delincuentes, que tengan el comprobante, pero el paquete nunca llega abajo al maletero. ¿Por qué? Porque se dedican a robar, porque no les importa el sacrificio del cubano, porque el cubano ha perdido todo, ha perdido la dignidad, la vergüenza, porque se prestan a hacerle daño cubano contra cubano. Nada es justificable que nos robemos entre unos y otros, porque eso es sacrificio, mi sacrificio. Y estoy denunciando que la persona salió en la guagua anoche, 8 de la noche. 8 de la noche. Y como yo estoy segura que hay personas que le está pasando, no puedo ser la única. Yo voy a la terminal. Yo voy a denunciar porque está bueno ya de que nos sigan robando y no pase nada. Hambre, necesidad, miseria. Consigue lo que necesita tu abuela, que para mí es mi madre, que es quien me crió. La persona que me ha enseñado, que me ha educado, que ha dado la vida por mí y vienen a robarle medicamentos, no. Voy a denunciar. Y tiene que aparecer el paquete con los medicamentos de mi abuela. Que ese es mi sacrificio, el de mi familia. Está bueno ya de seguir robando. Terminal de ómnibus de La Habana. Son unos ladrones. El turno completo de ayer, el que estuvo anoche recogiendo los paquetes, no subieron el paquete maletero. Se lo robaron, se lo comieron, no sé, no me importa. Pero tiene que aparecer. Necesito que compartan. Ese medicamento tiene que aparecer. Mi abuela es una persona de la tercera edad, que está enferma, que tiene cáncer en la piel, que tiene las piernas que apenas puede caminar. Descarados ladrones sin vergüenza. Terminal de ómnibus nacional. Es la misma historia que está pasando en las terminales, en el aeropuerto, en todas partes, que los paquetes se desaparecen como por arte de magia y después no te dan una explicación. Porque son unos ladrones. Eso mismo lo viví en la terminal 3 del aeropuerto internacional José Martí con un señor que llegó de Miami y le desaparecieron los paquetes. Y no apareció. Mis paquetes tienen
tienen que aparecer. Y todas las personas que les pase lo mismo, reclamen, no se queden en silencio, protesten. Salgan y protesten por sus derechos. Está bueno ya de que estemos como carneros aguantando, soportar que nos roben a la cara, soportar que nos humille, soportar que nuestros niños no tengan alimento, soportar que no haya medicina. ¿Hasta cuándo es el descaro de todos estos comunistas? ¿Hasta cuándo? Terminal de ómnibus nacional. Anoche, el turno completo, voy a decir que el turno completo, son unos ladrones. El paquete que yo envié con una persona con pasaje, con el ticket, el paquete al llegar a Manzanillo se perdió. No saben darle explicaciones. ¿Cómo no van a saber darle explicación? ¿Cómo no van a poder? Si ustedes dieron un ticket y ese estaba ahí abajo, ¿cómo se va a desaparecer? Como por arte de magia. Sencillo, son unos ladrones. Y yo no sé del resto. Mis medicamentos, los de mi abuela, tienen que aparecer. O de lo contrario, vengan y vayan montando la patrulla. Si la tienen ahí, ya ni me importa. Y acaben de meter presa, porque esto es hasta la misma mierda de los descaros de todos ustedes. Hasta la misma mierda estoy, para que sepan, de su descaro, de que sean tan ladrones, tan mentirosos, que lo único que saben que hacer es vigilar y joderle la vida al que está tranquilo. Basta ya. Terminal de ómnibus nacionales. Lo que ocurre ahí es lo inaudito. Son unos ladrones. Y ustedes procuren que aparezca el medicamento de mi abuela con lo que le mandaba a mi abuela. Mi abuela es una persona mayor, enferma, que no pueda ni caminar. Ese es mi sacrificio desde mi familia. Son una falta de respeto. Y ya para que lo sepan, yo he estado tranquilita aguantando las verdes, las maduras y la que todo el mundo sabe que estoy aguantando. Están jugando con el mono, con la cadena y con la madre que los parió. Me voy a plantar en el lugar que se me ocurra, pero ya estoy harta de tanto descaro. De que no haya leche para los niños, de que la leche viene tarde y se corta. Está bueno ya. Ya. Yo les estoy diciendo, estoy denunciando y el paquete tiene que aparecer. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. No es amenaza, es que lo estoy diciendo y lo voy a hacer, salga el sol por donde salga. Está bueno de descaro que en una terminal tú compres un pasaje para que esa persona lo lleve personalmente, lo recogen porque no puedes llevarlo arriba y abajo se pierda. Ustedes se lo robaron. Y como ladrones que son, tienen que responder. Terminal de ómnibus nacional de La Habana. El paquete iba para Manzanillo. Turno que estaba anoche de guardia. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió el paquete?